vida te quieres alimentar sanamente. Cocinar y disfrutar fácilmente aprenderás, de ti depende. Hoy cocinaremos y te diremos cómo nutrirte mejor. Lo que tú cocines será saludable y solo lo aprenderás en la cocina con Jerez. Oiga, familia, pues es fin de semana ya. Vamos a divertirnos con la vida, pero hay que tener fiesta cada día que Dios nos regale en este vivir, familia, y hacer lo que verdaderamente hemos soñado. Porque cuánta tristeza me da que mucha gente se arrepiente ya en su lecho de muerte de no haber amado, de no haber perdonado, de no haber hecho ese sueño realidad de estar verdaderamente haciendo eso que siempre soñó. Hágalo, familia, y todo es permisible siempre y cuando no afectemos a alguien más. Y si nos hemos equivocado, pedimos perdón y seguimos adelante. Hoy es el día para hacer de nuestro sueño realidad y tener una vida llena de plenitud, llena de amor y llena de felicidad, pero sobre todo de clamar la presencia de Dios en nuestras vidas, porque cuando Dios está con nosotros, todo lo tenemos y todo lo podemos en su nombre. Familia, les amo. Vamos a divertirnos a lo grande, pero hoy vamos a hacer una receta exquisita que a todo mundo nos va a encantar. Primero, por deliciosa. Luego, por nutritiva. Y tercera, por económica. ¿Sabe qué vamos a comer? Chorizo. Jerónimo, qué bárbaro, me va a hacer daño. No, el chorizo que vamos a preparar es de lentejas. Va a quedar maravillosamente rico con él. Vamos a guisar huevito con chorizo, frijolitos y salsa. También unos ricos nachos que vamos a ponerle su quesito amarillo y le vamos a poner su toque de chorizo. Luego unos burritos de tortilla de harina con chorizo de lentejas. Todo eso y todo eso por pesos y centavos, porque la lenteja la conseguimos bien económica y esta receta también le va a encantar. Anote los ingredientes porque esta receta es de las imperdonables. Adelante. Los ingredientes para preparar el chorizo de lentejas son 6 tazas de lentejas cocidas, 8 chiles guajillos, 2 chiles anchos, media taza de ajos picados, 1/3 de cebolla, 1 1/2 cucharada de pimienta quebrada, media cucharada de orégano en hojas, 5 hojas de laurel, 1 cucharada de comino molido, 6 pizcas de clavo de olor molido, 4 pizcas de nuez moscada, 1 1/2 taza de vinagre, sal al gusto y para complementar y servir, tortillas de harina integral, frijoles molidos, salsa roja, totopos de maíz, queso amarillo y huevos con chorizo. Oiga, familia, pues una receta bien sencilla, pero ya llegó Raquel, ya está aquí. Suéltenme la música porque vamos a comenzar a bailar. Raquel, pasa. Ven y Raquel. ¿Cómo te ha tratado la vida? Muy bien, muy ¿Has viajado bien. Por todo el mundo? No, vengo de Oaxaca. Vienes de Oaxaca, sí. Otro de nuestros queridos pueblos mágicos que verdaderamente el mundo entero quiere venir a conocer Oaxaca. Hermosísimo. Hermosísimo. Y comida deliciosa. Suculenta. Deliciosa, todo, todo. Entonces vienes empachada de los buenos sabores de Oaxaca. Exacto. Qué rico. Exacto. Pues un saludo muy afectuoso a toda la gente bonita de Oaxaca que reciben este programa con mucho cariño. Te quiero confesar que cuando nos dijeron, Jerónimo, el programa se va a transmitir en Oaxaca, dijimos, miedo, porque imagínate una gastronomía tan deliciosa, tan abundante, tan diferente, tan ecléctica, ¿verdad? Porque es una gastronomía pues muy rica. ¿Sabes qué? Ancestral. Ancestral. Bueno, pues yo dije, este programa pues no lo van a ver, ¿verdad? Porque van a... Gracias, familia. Todo nos están viendo en Oaxaca. Nos están viendo en Oaxaca, claro que nos están viendo. Y nos han recibido maravillosamente. Muchas gracias, familia, por abrirnos las puertas de su corazón y por recibir este programa que está hecho para ustedes con todo el corazón. Y a todo nuestro pueblo mágico de Oaxaca y a todos los pueblos, ciudades y a todo nuestro México, gracias por recibir este programa que lo hacemos pensando en ustedes y anteponiendo el corazón. Exactamente. Pues Raquel, vamos a hacer un chorizo de lentejas y mira nada más qué cosa tan buena y lo más sencillo. Ya cocimos las lentejas y las ponemos a escurrir, es todo. Ahora vamos a hacer el adobo para el chorizo, los ajos,
la cebolla, vamos a poner el chile ancho, tal cual la receta, familia, y es maravillosa. Ahora, Jerónimo, lo quiero hacer con carne de puerco, pues hágalo con carne de puerco, lo quiero hacer con res, hágalo de res, lo quiero hacer con soya en lugar de lentejas también, lo quiere hacer de nopal deshidratado también, de champiñones. El adobo, todo lo que estamos haciendo es lo que le da el sabor al chorizo. Estoy poniendo el laurel, vamos a poner el comino, vamos a poner el orégano, la pimienta, el clavo de olor y la nuez moscada. Y ruega por nosotros. Me aventé el rosario, ¿verdad? Completito. No, pues huele. No, ahorita lo vas a oler y lo vas a probar y vas a decir, Jerónimo, qué rica receta. Le voy a poner la salecita para todo nuestro chorizo. Y esto vamos a intentar molerlo con puro vinagre. Si no alcanza con el vinagre, me van a traer tantito más, porque se le echa un poquito más de vinagre. La intención es no poner nada de agua, porque se puede oxidar. Ahí vamos, que vaya moliendo todo. Ahí va. Lo que hago en esta etapa, Raquel, como es vinagre, los chiles van a cocerse rápido en el mismo vinagre. Les doy una partidita en la licuadora, ahí lo dejo remojar y ahorita le sigo licuando para que no batallemos en que se muela muy bien el chile. Los chiles. Me hubiera traído un mezcalito. ¿Qué tal? ¡Qué rico! Sí, oye, Raquel, y otra recomendación de este chorizo es prepararlo y dejarlo en el refrigerador unos 2 o 3 días, porque se oxidan los sabores y son maravillosos. Ahorita lo vas a probar y lo vamos a guisar y queda bien bueno. Va. No te digo que no, pero la realidad es que ya después de 2 o 3 días, una semana, 15 días, en el refrigerador, bueno, toma un sabor maravilloso y mágico. Claro. Hablando de fermentos, ¿verdad? Es como la pizza del día siguiente. La pizza del día siguiente. Que sabe más rica. Más rica, igual que las carnes de hamburguesa congeladas. Mira, pues el secreto, ya le decía, cocemos las lentejas y vamos a dejarlas en un escurridor a que escurran perfectamente. Ahí está listo. Ya pusimos acá la sal. Ahora sí le voy a prender. En casa déjela remojar todavía más. Y esto, pues, lógicamente lleva mucho ajo, mucho chile, condimento, pero es un sabor mágico, maravilloso, que definitivamente no se va a arrepentir el prepararlo en casa. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. No se nos desespere. Y perdón por el ruido, que esperamos no le fastidie mucho, pero es necesario en esta ocasión que se nos muela muy bien. Que digas cómo el va... color. El color. El color, cómo se va tornando más fuerte conforme van moliendo todos los chiles, y ahí vamos. Aparte, los chiles, pues le dan un espesor muy peculiar. Todavía se va a hacer más oscuro. Ahí vamos. Bien molida la salsa y la licuadora bien quemada, ¿verdad? No es cierto. Oye, ¿aguanta? No, sí aguanta. ¿Aguanta? Mire, familia, pues esto yo en casa todavía lo moldería mucho más. Pero quiero que veas lo espeso del adobo. Claro. Mira, es, va a quedar espeso, ¿no? No esperemos que se haga un caldo ni un atole. Es un adobo. Ahora sí ya lo puedes. Ahora sí huele. Huele riquísimo. El orégano, el laurel, el comino, la, bueno, pues todo. Y esto, familia, es meramente menearlo, dejarlo en un recipiente de vidrio, meterlo al refrigerador y ahí se le olvide unos 3-4 días y luego comenzamos a preparar burritos para los nachos, para lo que usted quiera, y lo que sí le puedo garantizar que vamos a comer no rico, sino delicioso y a precio de pesos y centavos. Le recuerdo que la lenteja tiene mucha proteína, tiene todos los nutrimentos ferrosos, tiene mucha fibra, tiene todo lo que nuestro cuerpo requiere para eliminar la anemia, Raquel. Y sí, esto bien importante. Es importantísimo hoy ante esta nueva realidad de vida. A ver, ¿qué te voy ayuda? A dar una tarea, que si tú calientas las tortillas, ¿eres de las que se te queman o no se te queman? Pues a veces, depende del humor. Depende del humor, dijo, y de las ganas que traiga. Y de cocinar. Las ganas. No, pues hazlo con mucho cariño, Raquel. Claro. Porque hoy queremos comer rico, unos ricos burritos de
Les decía, aquí ya podemos guisarlo, no sabe tan rico. El secreto es, después de 4 o 5 días, va a ver qué bueno nos va a quedar. El tantito de aceite y vamos a poner nuestro chorizo de lentejas. Muchachos, ¿me traen un platito hondo para lucir el chorizo? Miren. ¿Cuánto hambre traes? Traigo. Dijo, traigo hambre. Mira. Oye, Raquel, y bueno, cuéntanos qué novedades, qué dice Oaxaca, cómo está todo por allá. No, hombre, está hermosísimo. Nos tocó un clima maravilloso. Oye, te tocó la mera temporada de los hongos, ¿no? Sí. ¿Y qué comiste con hongos? Hongos y chicatanas. ¿Qué? Bueno, las chicatanas. ¿Qué son las chicatanas? Las chicatanas son unas hormigas grandes que salen una vez al año. Entonces, las cosechan y hasta que se acaben. Entonces, en el mercado te decían, ya nada más me queda tantito y pues lléveselo. ¿Y son unas se... como gorditas, o sea, hormigas... ¿Se comen vivas o se comen muertas? No, ya muertas, ya te las venden como fritas. Ok. Pero las puedes usar para hacer salsas. Ok. Te las puedes comer así o con guacamole, pero mucho lo usan para poner en las salsas. ¿Como en las salsitas? Sí. ¿Y le da un sabor ácido o exacto, qué sabor tiene? Es como los chapulines, más o menos. Ah, ok. El como sabor... algo okay, que tienes que probar. Hay que probar, fíjate que nunca las había probado, ni sabía que existían las chicatanas. Sí, chicatanas. Bueno. Entonces, chicatanas y hongos. Qué bárbaro, unas... Con guacamole. Qué rico. Y quesillo. Mira, ¿qué tal? El quesillo de Oaxaca es maravilloso y lo que le sigue. Maravilloso. Mira, una vez me bajaron del avión porque venía escurriendo una caja mía que traía queso. No. Todo el suero. Sí, pues sí, pero quería traerme 20 kilos. No. Mira, Raquel, pues esto lo vamos a dorar como el chorizo. Uh-huh. Vamos a ponerle el huevito y vamos a hacer un chorizo con huevo. Mm. Usted va a preparar el chorizo como si fuera, familia, el... pues el chorizo de puerco, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Huele igual. Huele igual y sabe delicioso. Miren, así es como le va a quedar el chorizo de rico. Y ya vio que es sencillo. Nada que me voy a tardar toda la mañana, que no voy a atender las camas, que hoy no hago de comer porque hice chorizo. No, señor. Esto está demasiado... Ay, la cuchara te la llevaste y esto es la que le estaba... La cuchara. Perdón. Ahí vamos. Mira. Pues vamos a hacer... ¡Qué rico! La verdad que sí, Raquel. ¡Qué delicioso! Y esto, es... todavía no se calienta. ¿Todavía no se calientan? No. Ahí va, ahí va, ahí va. Pues están buenas para traer la muerte las tortillas, ¿verdad? Oye, es que por cierto, ya se acerca el día de finados, ¿verdad? Unos días que son muy reflexivos y definitivamente evocan mucha nostalgia, pero también mucha alegría al saber que nuestros seres queridos ya están... en el cielo. Bueno, en Oaxaca ya pronto van a poner todo de muertos. Oye, ¿estuvo bien seguido a Oaxaca? Porque te encanta, ¿verdad? Me fascina. Voy mínimo 2 veces al año. ¡Qué maravilla! Tengo muchos amigos allá. Pues tengo que ir contigo para que me dejes tour turístico. Y muchos restaurantes que quiero ir a conocer, porque no conozco, y están abriendo y abriendo. Y tacos de la calle. ¡Qué bueno! Y en el mercado también. No, hombre, ir al mercado es lo más mágico que nos puede pasar. Pues mira, ya quedó este Raquel. Ya está. ¿Ya está? Esta. Bueno, ponle frijolitos, la barradita de frijoles y luego le ponemos, ahí te va, tu platito. Uh-huh. Y déjame traigo otro para mí. ¿Quieres, Samuel? A ver. Tacos, claro que hay tacos para la todos. La comanda, muchachos. La comanda. La comanda. Esta. Por eso hicimos suficientes, porque queremos atenderles. Pásame uno. No, pues pásame una tortilla para irle poniendo. Ahí está. Y sóplale, porque no te quiero quemada, Raquel. No. Ahí está. No, ya no. A ver. Ahí voy. ¿Este? Pues mire, familia, esto es verdaderamente pues unos taquitos como los que normal. ¿Quieres salsita roja? Por favor. Acá está. ¿Qué tal? Está. ¿Sabes este? Qué? Nos faltó el cafecito, Raquel. Mira, aquí está la cuchara. Ahí les va. Sí. Una, a dos, ver. Tres. Déjenme le soplo, muchachos, porque no quiero tampoco quemarme. ¿Salsita? Pues mira, déjale, doy la... porque Samuel ya se está quedando visco de tantas señas que me hace. A ver. Pues mira, mucha gente me critica, me dice, qué payaso, qué ridículo. No pasa nada, me estoy riendo con la vida, porque no voy a permitir que la vida se divierta conmigo. Y el día que me muera, me quiero ir feliz, me quiero ir cantando, divirtiéndome. Y habiendo dicho, me atreví a hacer lo que quería haber hecho. ¿Eres feliz? Sí,
Fíjate, me sirvió mucho, y se los voy a confesar, y si me lo permites, algo que sí me platicaste. ¿Qué dijiste, Jerónimo? No me importa dónde tenga que vivir, pero quiero vivir siendo feliz y no aguantando a nada ni a nadie. Exacto. Eso me encantó. Familia, vamos y regresamos. Ahorita nos seguimos divirtiendo con más recetas porque esto está maravilloso. Adelante con la música. Disfrutar fácilmente aprenderás de ti, depende. Hoy cocinaremos y te diremos cómo nutrirte mejor. Lo que tú cocines será saludable y solo lo aprenderás en la cocina con Jerónimo. Sí, ¿verdad? Que mucha gente piensa que las coreografías las ensayamos desde un día anterior. No. No, familia, son pasos. Mira, así te pones ahí enfrente de nosotros para poderle seguir. Son pasos espontáneos, naturales, que disfrutamos junto con ustedes. Es cierto, le movemos lo que Dios nos da, familia, pero no hay nadie que nos ensaye coreografía, ¿verdad, Raquel? Son pasos naturales. Sí, que así nacen se nos del da alma. Oiga, familia, pues vamos a comer pollo, pero de una manera bien rica y bien diferente. Es una receta bien rapidita. Es una salsita teriyaki que vamos a coronar el sabor del pollo. Y vamos a hacer unas brochetas que nos van a quedar espectaculares. ¿Quiere usted los ingredientes? Anótelos. Adelante. Los ingredientes para preparar las brochetas de pollo en salsa teriyaki son 700 gramos de pechuga de pollo, un tercio de taza de aceite de ajonjolí, una taza de salsa de soya, media taza de jugo de naranja, un limón, una taza de miel de abeja, un tercio de taza de vinagre, un trozo de jengibre, 7 dientes de ajo, un tercio de cebolla, 2 cucharadas de fécula de maíz, palillos de madera para brochetas y para complementar y servir, arroz blanco, hojas de lechuga y ajonjolí tostado. Raquel, pues esto es bien rico. Si usted en casita no tiene aceite de ajonjolí, ni se me preocupe. Lógicamente, el aceite de ajonjolí siempre nos va a dar un toque muy especial y muy delicioso. Pero si no lo hay, no pasa nada. Las pechugas vamos a cortarlas en cubos grandes y las voy a poner a dorar justo con el aceite de ajonjolí. Entonces, aquí yo ya tengo la pechuga dorada y vamos a hacer la salsita teriyaki, que nos va a quedar espectacular. Y esto, familia, es bien sencillito. La cebolla, el jengibre naturalito, un trozo de jengibre, los dientes de ajo. Vamos a poner también la salsita de soya, el jugo de naranja, ¿sí? Y vamos a poner el jugo de limón. Si usted no tiene aceite de ajonjolí en casa, póngale para moler también tantito ajonjolí para que nos saborice rico. Vamos a poner el vinagre y ahora lo que voy a hacer, vamos a vaciar, es la miel de abeja. Déjenme traer una cucharita, muchas gracias, Gamalín, para poner la miel de abeja. Y vas a ver que esto no va a quedar dulce, va a quedar con un sabor maravillosamente rico y lógicamente una receta que le gustará a todo mundo en casa. Esto lo vamos a licuar muy bien. Son de las recetas rápidas, Raquel, que todo mundo queremos preparar en casa, no tardarnos y que nos queden bien buenas. Pues es esta receta que le va a encantar. ¿Listo? Ya. El secreto ahora es precalentar su sartén a fuego alto. Y vamos a dejar que esto se evapore. Lo vamos a vaciar sobre las pechugas. ¡Qué rico! Y vamos a dejar que esto se evapore hasta que quede con una viscosidad como de una mielecita. Uh-huh. Como la salsita teriyaki que realmente compramos, así nos va a quedar, con una viscosidad. ¿Sabe qué nos faltó agregar? La fécula de maíz. Porque la fécula de maíz nos ayuda a dar esa viscosidad. ¿Qué vamos a hacer? Agregar ahora esa fécula de maíz para que nos vaya dando esa viscosidad. Y esto nos queda realmente riquísimo. Ahora, la salsita que le va a sobrar de estas pechugas, familia, no la va a tirar, la va a poner en un recipiente que tenga tapita
y la vamos a meter a refrigerar. Y de ahí para una carne, carne de res, para un salmón, no se diga, un filete de pescado o simplemente con unos champiñones, le va a quedar maravillosamente rica. Vas a ver, nada más comienza a hervir y esto va a estar para montar las brochetas, que van a ver qué rico las vamos a poner. Y bueno, mira, Raquel, vamos a montar el arroz al centro. Okay. Siempre el arroz me gusta hacer esto, nomás como que lo apachurramos tantito, ponemos un plato. A ver. No, hombre, ¿cuál uy? ¿Qué tal? Ahí está. Qué elegante. Y ahí vamos a montar nuestras brochetas ahorita que las vayamos haciendo. Oye, Raquel, ¿por qué debemos de comer hoy en día lo más natural posible y sobre todo el tema que tú nos tratas, del tema de fermentados? Porque mucha gente nos ha escrito y dice, ¿para qué tengo que dejar fermentar la salsa? Mira, fermentamos para diferentes, por diferentes razones. Uno es para crear sabores, ¿ok? O crear otros ingredientes. Por ejemplo, si no existiera la fermentación, no tendríamos los quesos. Okay. El queso natural es una leche fermentada y con cuajada. Entonces, para crear ingredientes y para crear sabores. Otra de las cosas es para nuestra flora intestinal. Necesitamos, y siempre te los digo aquí, necesitamos muchas y diversas tipos de bacterias en nuestra flora intestinal para poder combatir viruses, otras bacterias, para estar bien de nuestro cerebro, mente, cuerpo, ajá, y alma. Que estamos conectados el intestino con nuestra mente. Si tenemos un sistema digestivo, un intestino fuerte, correcto, con la flora intestinal correcta, vamos a recibir señales en nuestra mente. Por ejemplo, bien fácil. ¿Qué pasa con mucha gente cuando tiene hambre? ¿Se ponen de mal humor? Muy mal humor. ¿Qué tiene que ver esto con esto? Nada. Pensamos. Y tiene todo que ver. Exactamente. Raquel, en este congreso que tuviste en Oaxaca, tuviste maestros de Europa, de Holanda, de Copenhague, de todos lados. De Londres, de Estados Unidos. Ajá. ¿Qué pasó? ¿Qué nuevo fue lo que aprendiste en este Mira, congreso? Mira, a mí me interesaba mucho un tema que hasta la palabra me gusta y la palabra se me hacía así como rarísima y te lo voy a decir a ti a ver si se te suena algo. Garum. 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 No, pues no. Bueno, garum son salsas que nosotros como conocemos aquí como la salsa inglesa, como estas salsas que tienen el sabor umami. Ajá. Por ejemplo, y les voy a platicar esta historia, y no sé si tengo tiempo, pero está cortita. La salsa ketchup viene de, creo que, Indonesia o por allá. Tailandia. Era, y tenía otro nombre. La salsa ketchup no era de tomate, era una salsa fermentada de pescado. ¡Órale! Cuando se la trajeron para acá, para que la gente la pudiera comer, le pusieron tomate y azúcar. Ok. Pero el origen del ketchup es un garum, es una salsa fermentada de pescado. Podemos hacer salsas fermentadas o garums de cualquier proteína. En Oaxaca hicimos de pescado. Hicimos de res, hicimos de chapulines. ¿Qué tal? Mira, ya quedó la brocheta, ¿cómo la vamos armando? Mira la salsita, la textura que tomó. Entonces, eso fue lo que aprendiste. Mire, familia, la montamos sobre un arroz y las brochetas se hacen cuando ya el pollo está cocido y ya tiene todo el sabor. Y una forma bien sencilla es irlo haciendo con una cucharita, mire. Cómo lo vamos montando. Los pedazos de pechuga y prueba la salsita teriyaki, que este sería un garum. Esto sería un garum, porque le pusiste salsa de soya y la salsa de soya técnicamente es un garum. Ok. Entonces estamos comiendo garum. Estamos comiendo un garum. Mire, familia. Bueno, voy a probar, a ver qué tal. Pruébalas, están maravillosamente ricas. Me voy a quemar. No, hombre, no te vas a quemar. Están hechas con mucho amor. Tú dile, Diosito, ayúdame que no me queme la boca. Hello. Hola. Hola. A ver. Dime si no está este garum. Ay, es que rico aprender nuevas palabras y con esos maestros con tanto talento,
que sí. Me hubiera encantado estar ahí, pero bueno, el trabajo ameritaba, no podíamos ir. Pero entonces fue lo nuevo que aprendiste, Raquel. Ajá. Pues ahí está, familia, los famosos Garum. Miren nada más qué cosa tan rica de salsa teriyaki. Lo puede hacer con carne, con pollo, con... Imagínate esta salsita teriyaki sobre un filete de pescado, un filetito de salmón. Pues queda maravilloso. Salmón, está buenísimo. Rico. Miren qué bonito las montamos. Y luego que ya las hayamos montado, les vamos a poner su semillitas de ajonjolí. Mira. ¿Está recomendable? ¿Del 1 al 10? El 10. Pues póngalo en práctica en casa, ahí tiene esta receta para que el día de hoy prepare. Lo puede hacer pollos en pieza en esta misma salsita, pollo en piezas y te va a quedar igual de delicioso. Vámonos y regresamos, no nos tardamos. A little bit of Monica in my life, a little bit of Eric. Fácilmente aprenderás, de ti depende. Hoy cocinaremos y te diremos cómo nutrirte mejor. Lo que tú cocines será saludable y solo lo aprenderás en la cocina con Jerónimo. Ya me dejaste como con las patas, con los pies para arriba. ¿Y ahorita? Iba a decir las patas, porque te acuerdas de una caricatura que era Condorito. Sí, claro. ¿Cómo decía? Decía las patas, con las patas para arriba. Oye, entonces te subiste con la... Subí a la moto, imagínate. ¿Qué tal? Qué importante, hablando de los sueños, hacer tu sueño realidad. ¿Cierto o falso? Exactamente. Entonces, pues Dios te lo concedió. Raquel, ¿qué nos vas a cocinar? Vamos a hacer un sándwich de queso fundido bien fácil. Acuérdate que a mí me gusta hacer las cosas fáciles para cenar en la casa sin tardarme tanto. Entonces, mantequilla es bien importante. ¿Por qué? Para que sepa muy rico. La mantequilla es una grasa saludable, buena, pero es bien importante que no se nos queme. ¿Ok? Okay? Entonces, vamos bien. Le voy a poner... ¿Tantita? Bastantita. Ok. Vamos a ver. Que se derrita. ¿Y con eso no me crecerá la lonja más todavía? No. ¿No? Vas a comer menos. ¿Voy a comer menos? Sí, porque te vas a llenar más. Ok. La grasa lo que te hace es que te satisface. Entonces okay. Vamos a poner los dos. Mira, bastantita. Pan multigrano. Pan. Entonces dejamos que se tueste un poquito. Si okay. ves, por eso no uso tostador, porque me gusta que se vaya el sabor de la mantequilla. Bueno, mientras se va tostando el pan, vamos a dar los ingredientes, ¿si te parece? Exacto. Para que todo el mundo los pueda anotar en casa. Adelante, muchachos. Los ingredientes para preparar los sándwiches de queso fundido son 2 rebanadas de pan, 3 a 4 rebanadas de queso Oaxaca o queso manchego, 1 cucharada de mantequilla y 1 cucharada de repollo fermentado. Muy bien. Listo. Entonces, le dimos una vuelta para que quede tostado por los dos lados. Okay. Y le vamos a agregar pues, unas 2, 3... 4, 5... Rebanaditas de queso manchego. Y es una cena ideal, pero pues el secreto es, Raquel... Ahí tiene ya la cuchara, ¿verdad? Sí, aquí. ¿Ponerle qué? Para. Después le vamos a poner un repollo fermentado, o el sauerkraut, del sabor que quieran. Okay. Lo pueden hacer en casa, ya dimos la clase aquí. Ajá. O lo pueden comprar de diferentes sabores. Ve lo que voy a hacer. Voy a empezar a aplastar, a machurrar y darle la vuelta. Esperar a que el queso se derrita. Se funda. Y luego le ponemos el... Y luego le vamos a abrir... Y le vamos a poner el chucrut. ¿Estás haciendo tú en tu casa? Sí, el repollo fermentado tiene varios, repollo fermentado como tal, o sauerkraut. O chucrut. Chucrut. Entonces usted lo encuentra con esos tres nombres, familia, para que usted lo identifique. ¿Y cuáles son todos los beneficios habidos y por haber de comer el repollo fermentado? Pues estábamos hablando ahorita de la flora intestinal, de las bacterias que necesitamos y estos son alimentos vivos. ¿Qué significa con alimento vivo? Que tienen microorganismos vivos que necesitamos nosotros como las bacterias a lo que escuchamos, eso que dicen probióticos. Son las bacterias buenas que nos ayudan a eliminar todas las bacterias o patógenos, las bacterias malas o los patógenos y ciertos virus también. Entonces, si queremos reforzar nuestro sistema inmunológico, es bien importante estar comiendo este tipo de alimentos vivos con probióticos.
O sea, los podemos hacer en la casa. Los podemos comprar. Y me decías que comer de 3 a 4 cucharadas diarias. Exactamente. Y no lo vamos a sacrificar, familia, porque tiene un sabor como a pepinillos ácidos, riquísimo. Y lo puede comprar con betabel, lo puede comprar con chile morita y tienes de varios, ¿verdad? Y aparte, lo ponemos en medio de un sándwich, lo ponemos en medio de una quesadilla. Ahorita los taquitos de chorizo de lentejas que preparamos, dijo Raquel, vamos a ponerle, le pusimos, buenísimo. Buenísimo, y te da otro sabor y aparte te ayuda muchísimo a digerir los demás alimentos que estás comiendo. Entonces, estás comiendo los probióticos y te va a dar estos alimentos, enzimas, las enzimas que necesitamos para poder absorber más los nutrientes del resto de los alimentos. Sí, y aparte de que nos van a ayudar a eliminar lo que el cuerpo no necesita, nos van a dar la posibilidad de saciarnos y de comer menos. Vamos a ver eso, aquí. Ahí ya quedó. Mira nada más qué rico. Le vamos a abrir. La gente que comienza, mira nada más qué rico. La gente que comienza a comer los probióticos, el repollo fermentado, lo que siempre dice es que comencé a desinflamarme del estómago. Qué rico. Y ahí le vas a poner el sauerkraut o el chucrut. ¿Por qué? ¿De qué se lo vas a poner? Este es de alcaravea. Alcaravea es una semilla. Es una semilla. Muy perfumada. Y huele como a pan. Ajá. Vean, más una cucharada. Le vamos a poner aquí. Le pueden haber puesto mostaza, si quieren mayonesa, lo que les guste. Y lo vamos a cortar. ¿Cómo te gusta que lo corte? ¿Así? Sí. Micha y micha, dijo. Micha y micha. Ahora sí. Órale. Y ahora la mordida. Una, dos, tres. ¿Qué tal? Muy bueno. Buenísimo. Y aparte estamos comiendo... RGB, pura fermentación, en Instagram y Facebook. Ahí estaremos. Sí. Comiendo. Y siempre comiendo, me la paso comiendo. Y siguiéndote en tus redes porque tienes cursos maravillosos. Raquel, gracias. Muchas gracias por esta receta que tenemos que disfrutar en casa. No se vaya, familia, porque más adelante vamos a preparar esta panacota con frutos rojos que nos va a quedar maravillosa. Adelante con la música. Ven y Raquel, saludable y solo lo aprenderás en la cocina con Jerónimo. Familia, dígame si no es cierto que qué rico es una buena plática, un buen momento y disfrutando de cosas deliciosas. Raquel, son los palitos de queso que te había comentado, que tienen ajo, tienen perejil, tienen mantequilla, parmesano y son deliciosos, familia. Para acompañar un pescado, para acompañar simplemente una copa de vino tinto así solitos. ¿Ya los probaste, Amy? Si no, sí, están bien buenos. Sí, buenísimo, Astro. Todavía estamos masticando porque nos habíamos comido, yo me he comido como 4. Se me antojó un vino. ¡Qué rico! Cuando me invitaste a tu curso con la copita de vino tinto... ¿Qué tal? Ahí en la terracita, con esa comida que preparó tu yerno. ¡Qué momentos tan mágicos, ¿verdad? De lo que uno se acuerda. Que hay que repetirlos. Mire, familia, pues esto es bien sencillo. Los ingredientes van a aparecer en pantalla, pero se los voy a ir diciendo. Va a poner usted más o menos 1/3, media taza de aceite de oliva. Aquí vamos a poner 1/2 barra de mantequilla. Vamos a poner 4 dientes de ajo y vamos a poner el perejil, hojas de perejil. Cheque lo que vamos a hacer de una forma bien sencilla y bien deliciosa. Vamos a molerlo. Todo se integra. Que muela el ajo, que muelan las hojas de perejil, que se haga una pastita homogénea. En casa déjelo moler aún más y mire, lo vaciamos y es algo riquísimo. Estos palitos de queso, le decía, así solitos, son riquísimos. Pero para ponerlo de complemento de un plato de pasta, de un salmón, de un filete, de una carnita molida, todo va bien y así solo son maravillosos. Mire. El pan de caja, que sea multigrano, lo único que yo hago, Raquel, es esto. Voy a poner esto para acá. Y como ya tiene grasa, lo que voy haciendo es lo siguiente.
los vamos barnizando, así de sencillo. Esto van al horno y son riquísimos. Y realmente, yo siempre les digo, a mí me encanta hacerlos para una cena familiar. Hagan suficiente porque se acaban en un momentito y todo el mundo dice, no tendrán más panecitos porque son riquísimos. Pues a ponerte a hacer más. Sí, porque son muy, muy ricos. Pero aparte de ricos, lo fácil. Y la casa va a oler a Navidad. Sí, por ¿verdad? El perejil con el ajo y la mantequilla. Sí. Se impregnan los olores otoñales, invernales, de una forma maravillosa. Y la verdad que, te digo, con una copita de vino tinto es maravilloso. Lógicamente hay que buscar una mantequilla que sea mantequilla pura de vaca y que tenga un sabor delicioso. Bueno, ahí le sigue llenando la charola. Y mira, el secreto es... queso. El quesito parmesano. Se va a hacer una costrita de queso parmesano. Póngale queso parmesano del que compramos en pedazo y rayamos. No lo compre rayado porque eso todo es menos queso parmesano. O si es queso parmesano, no tiene buen sabor. ¿Cierto o falso? Sí, ya saben. Es como cuando compras canela molida. Es la ilusión de que sabe a canela, pero pues ahora Dios qué será. Pero no fue. Pues no fue canela. Yo no hay como molerle la casa, rayar el queso. Y esto, familia, lo vamos a meter a 170 grados al horno, más o menos unos 20 minutitos, hasta que hayan tostado los palitos, porque son crujientes y son deliciosos. Miren, listo, los metemos a hornear y le van a quedar maravillosamente ricos en un abrir y cerrar de ojos. Son, Raquel, crujientes, mira. Tómale otro. A ver, tómale otro. Familia, vamos a continuar con más y ahorita regresamos a seguirnos divirtiendo. Riquísimo, ¿verdad? Delicioso. Cocinaremos y te diremos cómo nutrirte mejor. Lo que tú cocines será saludable y solo lo aprenderás en la cocina con Jerónimo. ¿Qué tal? ¿Todas las canciones? Todas. Le movemos. Claro. Oye, Raquel. Pues llegó el momento dulce de compartir una receta riquísima, familia, que es como una gelatina, una panacota, pero la panacota tiene una gelatina con queso que nos va a quedar muy rica. Es una gelatina muy ligerita, con mucho sabor, y le vamos a poner frutos rojos. Una forma muy sencilla de que usted ponga en su mesa algo delicioso, pero también nutritivo. ¿Le parece si vemos los ingredientes? Adelante, muchachos. Los ingredientes para preparar y cocinar la panacota de frutos rojos son 2 tazas de queso cottage, 1 taza de leche condensada, 1 cucharada de vainilla, 2 cucharadas de grenetina, 1 tercio de taza de agua y, para complementar y servir, 2 tazas de frutos rojos y hojas de menta. Familia, ¿ya vieron la nueva imagen de los productos Lincoln? Está increíble. De verdad que son productos que se antojan. Estoy seguro que ya conocen los productos de Lincoln. Sí, Lincoln, la marca de quesos y cremas premium con 80 años de calidad probada. Lincoln tiene una enorme variedad de productos deliciosos como el queso cottage o su famosa crema para batir, que es la favorita de los que hacen pasteles y postres de calidad. Pues ahora su queso manchego, el queso panela y Oaxaca vienen en unos empaques abre fácil que son resellables. Utilizas únicamente lo que necesitas y el resto lo guardas en el mismo empaque, que lo va a seguir manteniendo fresco y con un sabor incomparable. Póngale a todas sus recetas un toque auténtico. ¿Qué digo auténtico? Un toque auténticamente premium con Lincoln, que es auténtico como tú. Si quieres preparar algo diferente en tus comidas, utiliza solamente lo mejor. Lincoln, auténticamente premium. Pues las recetas del día de hoy han estado antojables y fáciles de preparar, ¿verdad? Muy. Muy fáciles. Bueno, te voy a dar... Mira, te tengo preparada tu panacota lista para que la pruebes. Esto lo va a hacer usted en tacitas, en copas, en lo que tenga en casa, y le van a encantar. Somos tan elegantes que la panacota se come con tenedor, ¿verdad, muchacho? A ver, ¿la pruebo? No es cierto. Sí, pruébala. Hay escasez de cucharas en el mundo.
¿Hay escasez de cucharas en el mundo? Sí, según. ¿Qué le pasó? En mi casa también. De veras. No, mira, aquí hay cucharas. Entonces, según yo, es en el mundo entero porque no sé qué pasa. No sé qué pasa. Desaparecen. Tres cucharas de la noche a la mañana. A ver. Familia, para hacer este paracote es bien sencillo. Va a poner el agua, tantita agua, un tercio de taza. Vamos a poner el sobrecito de grenetina. Vamos a menearlo. Sí, a que hidrate. Y ahorita lo ponemos en el horno de microondas. Yo en lo personal no lo metería al horno de microondas. Lo pusiera en una ollita a calentar para que deshidrate. Ajá. Mire lo que voy a hacer, poner la leche condensada. Dime si no está buenísimo. Un postrecito muy rico. Y aparte pues tiene la proteína del queso cottage. Uh-huh. Mira, listo. Vamos a poner la leche condensada. El queso cottage sin el suerito que trae. Okay. Porque regularmente viene con un suerito. Bueno, pues ese suerito lo vamos a dejar a un lado. Lo utiliza usted para hacer otra cosa en casa. Y vamos a poner el puro queso cottage, así como lo estoy poniendo. Ya lo vaciamos todo. Vamos a poner la vainilla. Y vamos a comenzar a moler esto. Ahorita vamos a meter, mientras molemos, la grenetina al horno de microondas para que vaya calentando. Ahí va. Que se vaya integrando. Ahí va, poco a poquito. Y mientras va moliendo, vamos a meter esto a nuestro horno de microondas. Ahí va. Y esto que se muela muy bien. Ahí vamos. Algo bien importante, hay que hacerlo todo a temperatura ambiente. Si su queso cottage está muy frío, se le va a cuajar en la licuadora porque la grenetina va a tener el choque de frío. Entonces lo que buscamos es que esté todo bien molido, pero a temperatura ambiente. ¿Sí? Ahí está. Esto ya está. Ahora lo que vamos a hacer... vaciar. Y es todo, familia. Y usted esto lo puede hacer en copitas, en vasos, en copas muy elegantes, normalitas. Adelante, Camale. Mira, gracias, qué amable. Lo vaciamos y lo metemos a refrigerar. Al final le ponemos los frutos rojos. Y esto, los frutos rojos van naturalitos. ¿Cómo los vamos a poner naturalitos? Estos están congelados. Uh-huh. Entonces, lo único que yo hago es con un tenedor les damos una apachurradita, ¿sí? Uh-huh. Para que suelten el color, el juguito y todo lo demás. Ahí estamos. Qué los rico. Apachurramos tantito y vea cómo los ponemos. Los ponemos así de sencillito. Sobre la panna cotta ya cuajada y le vamos poniendo su hojita de menta y lo decora. Es un postrecito bien sencillo, pero nutritivo por el tema del queso cottage y también, Raquel, que pues tiene la grenetina, que la grenetina es un colágeno natural que el cuerpo requiere, ¿cierto o falso? Así es. ¿A poco no está bien rico? Está muy rico, muy fácil de hacer. Lo puedes hacer hasta en los botecitos que te van quedando de los, por ejemplo, del repollo fermentado. Exacto. Oiga, familia, pues si usted quiere esta y mucho más recetas, ya sabe, en este recetario que tiene 311 recetas, que está hecho con el corazón y es para ustedes. Ante esta nueva realidad de vida debemos de alimentarnos sanamente, pues aquí en este recetario va a encontrar todas las recetas que usted quiere y necesita tener en casa para una sana y buena alimentación. 311 recetas. Lo puede comprar el día de hoy a través de nuestra página, que es www.lacasadejeronimo.com. Ahí lo compra y aprovecha las promociones. Tenemos dos recetarios por 700 pesos y un solo envío. Sí, familia, dos recetarios por 700 pesos y un solo envío. Adicionalmente, tenemos otra promoción de un recetario más un pequechef. El pequechef es el delantal para niños o niñas con todo y gorrito y lo va a comprar por 550 pesos, el recetario más el pequechef y también un
solo envío. Todo eso lo consigue a través de nuestra página. También las ollas de acero quirúrgico. Ya llegó el mes de diciembre para que aproveche las promociones que están increíbles. Todo en www.lacasadejerónimo.com. Será un honor y un gusto que usted los tenga en casa. Raquel, qué gusto el haber decidido contigo, saber que llegaste bien del mundo entero y que estás de nueva cuenta con nosotros. Y a la siguiente te vienes conmigo, te voy a robar. Ándale, encantado sí. De la vida, tú ráptame y nos vamos a dar la vuelta al mundo entero. Familia, un aplauso para usted por haber estado con nosotros. Gracias por su preferencia. Nos vemos mañana. Recuerde que les amo con todo mi corazón. Que Dios les siga colmando de bendiciones, de mucho amor. Y nos vemos mañana, si Dios lo permite. Hasta mañana. Bendiciones.